En este primer año de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, las acciones del Banco Central de la República Dominicana han estado orientadas principalmente a mitigar el impacto del choque sin precedentes originado por la pandemia. En este sentido, se ha implementado el programa de estímulo monetario más amplio de la región, de aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto, para contribuir a la recuperación y resiliencia de la economía dominicana. En efecto, la tasa de política monetaria se ha mantenido en 3.0% anual, su mínimo histórico, luego de una reducción de 150 puntos básicos durante el año 2020. Asimismo, se puso a disposición de los intermediarios financieros un programa de provisión de liquidez de unos 215 mil millones, habiéndose canalizado 92 mil nuevos préstamos y refinanciamientos en condiciones más favorables. En adición, el Banco Central y la Junta Monetaria flexibilizaron las medidas de regulación financiera para facilitar el acceso al crédito de los hogares y de los sectores productivos, especialmente para las micro y pequeñas empresas. En efecto, los principales sectores que fueron beneficiados a través de las facilidades del Banco Central han sido comercio y MIPYMES, con 91.684 millones, hogares, 32.935 millones, manufactura, 24.281 millones, construcción, 18.776 millones y exportación, 6.821 millones, entre otros. Estas medidas han contribuido a la reducción de casi 400 puntos básicos de la tasa de interés activa de la banca múltiple y al dinamismo del crédito privado en moneda nacional, que se expande por encima de un 8.0% interanual a junio de 2021, muy superior al promedio de América Latina. Las condiciones monetarias favorables, junto a las medidas de apoyo del gobierno, han facilitado una recuperación más rápida de lo previsto, luego de una caída de menos 29.8% en abril de 2020, el punto más crítico de la pandemia. Durante el presente año, la reactivación económica se ha acelerado, registrándose un crecimiento acumulado de 13.3% en el primer semestre del 2021. Estos resultados positivos, junto a la recuperación mundial, los avances del plan de vacunación y la recuperación gradual del turismo, permitirán que la economía alcance un crecimiento en torno a 10% durante 2021. Por el lado de los precios, la inflación ha estado afectada por un fenómeno mundial de presiones transitorias debido a mayores precios internacionales de bienes primarios y aumentos en los costos de fletes. No obstante, en la medida que se han ido normalizando los precios internacionales de las materias primas, la inflación interanual ha comenzado a moderarse, al pasar de 10.48% en junio a 9.32% en mayo. Hacia adelante, el sistema de pronósticos del Banco Central de la República Dominicana indica que la inflación continuaría disminuyendo en los próximos meses, convergiendo gradualmente a la meta de 4% más menos 1% durante el horizonte de política monetaria. En cuanto al sector externo, se destaca el dinamismo de las remesas, que acumulan
5.263 millones de dólares a junio de 2021, equivalente a un crecimiento interanual de 51.5%, las cuales, junto a la recuperación de las exportaciones, han compensado parcialmente el impacto de la pandemia sobre el turismo. Asimismo, como reflejo de la confianza en la estabilidad macroeconómica y en la política del gobierno, se ha mantenido elevada el flujo de inversión extranjera directa al país, que se ubicaría en torno a los 3.000 millones de dólares en 2021, cubriendo dos veces el déficit de cuenta corriente estimado en 1.6% del producto para este año. El buen desempeño de las actividades generadoras de divisas ha facilitado el fortalecimiento de las reservas internacionales, que prácticamente se han duplicado en esta gestión de gobierno, al pasar de 6.518 millones de dólares al 16 de agosto de 2020 a 12.612 millones de dólares al cierre de junio de 2021, superando el 14% del producto y los 7 meses de importaciones por encima de las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Estos altos niveles de reservas y de los flujos de divisas, así como el rol activo del Banco Central para mantener la estabilidad del mercado cambiario, han contribuido a una disminución del tipo de cambio de 58.50 a mediados de agosto de 2020 hasta 57.14 al cierre de junio de 2021, registrándose una apreciación acumulada de 2.1% durante el primer semestre del año. Como pueden apreciar, desde el Banco Central hemos estado trabajando arduamente para contribuir a una recuperación rápida luego del choque adverso de la pandemia. Mantenemos una visión optimista de que vamos por el camino correcto, sin dejar de lado las acciones necesarias para enfrentar los retos post-pandemia, procurando en todo momento preservar la estabilidad de precios y, por vía de consecuencia, contribuir al crecimiento sostenido y el bienestar de los dominicanos. Fines de lucro vinculadas al deporte y las asignaciones que se le hicieron, los procedimientos, si se cumplieron o no se cumplieron los procedimientos, las asignaciones y situaciones en que se han encontrado casos que tienen algún problema y lo estamos discutiendo para buscar una solución, la que más factible dentro del marco de la legalidad. Y como siempre, decirle que nosotros estamos apoyando lo que esté bien. La sociedad dominicana tiene que saber que esto cambió a partir del 16 de agosto. Realmente tenemos un plan anual de capacitación y es un plan conjunto con el Ministerio de Deporte para fortalecer las capacidades de las organizaciones. Hay mucho desconocimiento. Por ti, hemos capacitado a más de 300 cuidadoras infantiles. Por ti, hemos capacitado a más de 16.000 personas en las jornadas de inclusión social. Por ti, estamos cambiando los vertederos por estaciones de transferencia y rellenos sanitarios. Por ti, cambiamos el denigrante reparto de cajas navideñas por la moderna tarjeta abono navideño. Por ti, vamos a construir ecoviviendas para dignificar la vida de miles de familias dominicanas.
Por ti, por ti, por ti. Gracias. Feliz Navidad. Gobierno de la República Dominicana. En este plantel vamos a alojar estudiantes del nivel inicial, en esas tres aulas que están a mi izquierda, y estudiantes del nivel primario en las aulas que están a mi derecha. Alrededor de 800 estudiantes, con lo cual se contribuirá a aliviar la carga de la presencia estudiantil en otros planteles. Es de muy alta significación entregar este templo de la enseñanza, y cuyo costo de inversión sobrepasa los 102 millones de pesos. Estoy en representación de todos los estudiantes. Quiero darle las gracias por la conclusión y entrega del nuevo centro educativo para la comunidad estudiantil. Yo uso Lemisol porque cuida mi zona íntima y me hace sentir segura. Porque me deja una sensación tan fresca. Y porque ha sido pensado para mí. Mi hija y yo estamos protegidas. Porque usamos Lemisol. En nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados. Porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Oriental 809-595-4604 y en la zona metropolitana 809-567-3636. Aesthetic Plus, tu mejor sonrisa. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. En otras noticias, esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana.
Continuemos la marcha. Avanzamos por la constancia de nuestras acciones. Renueva tu marbete 2021-2022 en las instituciones financieras autorizadas o a través de nuestra página web dgii.gov.do desde el 2 de noviembre del 2021 al 31 de enero 2022. Recorramos el camino juntos. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Coño, no entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablar de hombre serio, donde sabiendo que son bandidos, porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos y Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío, y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito, del Príncipe. ¿Sabes quién es Eduardito? El que trabajaba conmigo. Sí, señor. Claro, y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan, bajamos a Liapiña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijo, oh, coño, yo me sorprendo, porque él ve que el capitán que trabajaba conmigo, que era piloto, se monta atrás y dice, ¿y quién es que vale? Yo soy yo que voy a tripular, ¿qué pasa? Entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Liapiña, y de ahí entonces salgo de Liapiña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catástrofe. Sí, señor. Y él, de encima de mi helicóptero, grabó todo eso. Entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando, y aterricé en el Hotel Santo Domingo, que ahí era que yo tenía una suite ahí alquilada. Okay. De ahí entré, y él entró incluso a esa habitación, se lavó la cara, y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío, y me quedé ahí en ese hotel durmiendo. Andaba con una novia esa noche. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos dos años. Cuando usted estaba en el mundo del narcotráfico, todavía. Pero claro, sí, señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, sí. Usándolo a usted, asesinando mi moral para que crea pánico. Si usted quiere, arréstelo a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana, si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero, en San Juan de la Maguana, viajando a Liapiña y luego a Barahona, y de Barahona a Jimaní, de Jimaní a Santo Domingo. Usted tiene herramientas, dele, y yo estoy ahí, yo estoy aquí. A mí no se me aprieta el pecho. ¿Sabes que no? Bueno, pues quiere con hacer... gente fresco, así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago, Juan, yo lo sé. Mire, él quiere hacerme daño con usted, porque yo lo que... Como periodista, yo lo entrevisté. Además, cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco, hermano. Ya usted era un hombre retirado y que pulgó pena. Claro, claro. Sí, señor. Y además, el hecho que yo lo entrevisté a usted no significa que yo soy vocero de usted. Y además, yo no soy vocero de nada. Ni de Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale a si él es un amigo de... Es más, comando, mire. Usted, deme un número de Estados Unidos para yo hacer una llamada directamente con Eduardo, el príncipe. Usted escucha... El solar o el terreno que no tiene título. Cualquier vivato puede venir y meterle un desalojo a uno, meterle un cuco que la tierra es de él. Ninguno de los presidentes que vienen pasado me han reconocido lo que tenía uno. Ya yo veo que este presidente quiere a cada quien darle valor a lo que tiene. Porque sinceramente el que no tiene un título no tiene nada. Casualmente, cuidado si yo no voy a durar muchos años más, pero eso le queda a mis hijos. Estoy agradecida de nuestro señor presidente, porque cuando ya uno tiene su título, usted está seguro de que eso es suyo. Mi techo es mío propio. Gracias a Salvador Higuín, ya puedo contar con una ayuda que me dio. Contenta porque era algo de que yo le estaba pidiendo a Dios desde hace un par de meses desde que tuve el accidente, y gracias a Dios primeramente me dio la oportunidad de conocer a Salvador y me dio su mano amiga entre ahí San. Gracias, Señor, le doy, que me lo puse en mi camino. Bueno,
yo venía bajando para arriba y llegando a Rodríguez. Un borracho se me atravesó y se me salió todo y como quiera me traje una vía contraria ahí. Ya no pensé más nada, no más pensé en un muchacho así. ¿Cómo se iban a hacer llegar a la mujer? Me sentí sumamente contento. ¿Cómo te digo? La operación fue todo un éxito. Muy bien. Los médicos dicen que aquí hay médicos perros, mentira. Ahí no hay médico perro. Bueno, muchas gracias a Salvador. Muchas gracias a todos los que aportó el granito de arena. Gracias aquí a Sandy, a mi esposa, que se movió mucho también. Y todo el que estaba en oración respecto a esa operación. Yo le quiero decir que siga así, que el Señor le va a dar su recompensa y el grupo médico que lo felicito porque el primer hospital que voy y tienen esa tendencia fue en Santo Domingo. Un logro más de lo que se está haciendo en el grupo democrático liderado por el líder Salvador Holguín. Este es uno más de los logros de lo que nos ha propuesto y nos ha dicho nuestro líder. No dejen perder una vida por falta de diligencia, porque la diligencia está. Nuestro líder está haciendo lo que Dios lo ha mandado hacer. ¿Qué? Salvar vida. El salvador de todos los jaboneros. Por estos. Me enseñaron lo que es disfrutar de un buen libro y gracias a ellos pude descubrir universos maravillosos simplemente creados por la imaginación. Por eso quiero que los jóvenes de las charcas de Azua y República Dominicana aprendan lo que es leer y puedan disfrutar de lo mismo que disfruto yo. Te dejaremos instalado un punto de lectura fijo. Quiero invitar a todos los comunitarios de las charcas a que vengan a este parque a partir de hoy a intercambiar sus libros, a buscar un libro prestado, a que se sienten con sus familias a leer. Iniciamos este taller Desafíos de la Comunicación Estratégica precisamente en el marco de la transformación y profesionalización policial. La policía es el pilar más inmediato que existe entre el Estado y la sociedad. Tiene como compromiso brindar el servicio más importante que se brinda en un Estado social y democrático de derecho. Es garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Diego, te felicito por esa alta participación de mujeres en este evento y esperemos que en el desarrollo del mismo y en las estrategias que va a tener la Dirección de Comunicaciones Estratégicas podamos comunicar con ese enfoque de género. Ustedes son policías porque entienden que desde la Policía Nacional pueden contribuir a mejorar la sociedad. Por lo tanto, ustedes tienen la responsabilidad, ustedes que están en el Departamento de Comunicación, de hacerle ver a la población de por qué usted se siente orgulloso de ser policía. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisas. Sin
Cortapisa, las noticias como son.